Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games. El día de hoy estamos continuando con el jueguito de El Rey Arruinado. Bastante divertido, el juego. En el episodio pasado nos enfrentamos contra ese. ¿Cómo se llama? Contra la diosa falsa imposible de matar, al parecer. Porque no encontraba la mecánica correcta. O sea, según yo lo estaba haciendo bien y no lo hacía bien y todo. Pero pues bueno. Se murió. Lo importante, vamos a continuar a ver qué otras cosas bonitas encontramos por aquí. A ver, a ver. Bueno, y al final no encontré a. Otra vez tú. Al final no encontré a. Al final no encontré a Ari. Se supone que le iba a buscar, ¿no? Ay, me atacan los tres, qué cerdo. Ok, baja bastante. Cura bastante el agua, es muy buena, muy buen healer. Y pues bueno, ya sabemos que Yasuo es buenísimo para hacer daño. Bastante bien. Ya casi subimos a nivel 12 también al Braum 7. Pues nada, voy de regreso al Solario. Si encuentro algo de camino, pues regreso, porque no me voy a pegar la mitad del episodio caminando hacia atrás. Ya vengo. Oh, sí pasó algo, sí encontré algo. Te doy la bienvenida a la tienda. Equípate bien que la temporada de pesca no te agarre bajo la guardia baja. Ok, hola. ¿Qué es este lugar? No le hice letra antes de entrar, dice la armería de la dama barbuda. Nos encargamos de proveer de armamento a quienes se atreven a internarse en lo profundo del mar. Nunca sabes que puedes encontrarte. ¿Cómo es que estás aquí? Me confunden tus palabras. El Harrowing destruyó todo Puerto Gris. ¿Harrowing? Creo que recordar un Harrowing si hubiera visto uno. Eso lo ah, ya está como loquido, ¿no? Esto no es verdad. Yo algo se cruza por desgracia. Luego de unos segundos, donde no hay nada. Es que ser pesimista de alrededor, estamos en. Ok, ya. Dime qué quieres. Dime qué vendes. Escudo de Kraken. Me gusta, me gusta. Me gusta el escudo de Kraken. A ver, ¿qué más hay? No me acuerdo qué hace el vigor. Todo esto ya lo tengo. Estas sí me hacen falta, ¿eh? Voy a comprar unas 5, yo creo. Para no quedarme sin dinero, pero sí me hacen falta. Ok, ahora sí sigo yendo para allá. Si encuentro algo más. ¡Oh! Pelea. Yasuo los mata a todos, es demasiado fuerte. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, voy de regreso y. Ah, por cierto, déjame equipo. Pues justo lo que me acabo de comprar, ¿va? Ahí está. Sí, bueno, voy de regreso. Ya vengo. Pues estamos de regreso. Ya estoy aquí en la ruta de Gruta Buru. Cuando venía de regreso llegué por aquí y este señor me acaba de dar una misión de matar a unos bandidos que están molestando en la fuente de la serpiente. Entonces vamos a ir a ver qué sucede, qué se tercia que hay. Se supone que están aquí arriba. Entonces vamos a ver si los matamos o qué les hacemos en lo que seguimos looteando, ¿no?
Ay, vinimos aquí a venerar a la madre serpiente. Muchos cuentan que esta fuente es un lugar donde los Buri y los Pailani rinden tributo por igual. Admito que al principio nos costaba creer que a los Pailani les importaba rendir tributo a Nagakurus. Espero que hayas aprendido mucho en tu paso por Aguastorbes, aunque sea una ciudad con muchas culturas. La mayoría venera a la madre serpiente. ¿Pudiste hacer tu ofrenda a la madre serpiente? No, un grupo de matones bloqueó el acceso a la. Ok. Al probar que por lo que sé, donde hacen las ofrendas, bajo amenaza obligan a la gente a que les paguen tributo antes de siquiera poder ofrendar. Están robando sus ofrendas y comprándose un dios. Esto es algo como que sí diría Ilawi. ¿Por qué no los enfrentas tú? ¿Acaso no tienes la fuerza suficiente? Parece que lo tomó desprevenido. Nosotros, yo, no. Estábamos seguros de qué hacer. No conocemos las costumbres locales como tú. Parece que si esperara que lo aceptes como. Parece que aún tienes mucho para aprender. El miedo interfiere con la determinación. Quizá el destino te trajo aquí. Quizá la madre serpiente quiso que aprendieras esta lección. Yo meditaré al respecto, portadora de la verdad, dice. Terminar esto de una vez. Hablaré con su líder. Que me imagino es para acá, ¿no? A ver. Vamos. Preséntenme a esos señores. ¿Qué es esto? El dice fuente de la madre serpiente, haz tu ofrenda en la prueba de la gracia para gozar de una segura travesía. Ten piedad por nuestros pecados, madre serpiente. Ok. Vamos a ver, señores. ¿Sí saben quién soy yo? La sacerdotisa. Un par de bandidos aparecen en el camino del puente y bloquean el paso. Bienvenido a la gran fuente de los deseos. Vinieron a ofrendar a la madre serpiente. Por un módico precio podemos hacer que su visita sea grata. Tratar de pasarlo sin responder. ¿Ustedes son los buscapleitos? No, vamos a tratar de pasar sin responder. Rápidamente bloquear el paso de forma agresiva. Oigan, alto ahí, ¿a dónde creen que van? En verdad el camino es peligroso. Díganos qué planean hacer y veremos si podemos ayudarlos. Lo que yo haga no te incumbe, perrillo. Ah, pues ahí se equivocan. Trataron de seguir su camino sin pagarnos la tarifa. Eso sí nos incumbe. Ríe. Por favor, intenta tomar mi dinero. Basura. Ustedes se los buscaron, dice sonriendo con malicia. Ay, hijo. Ay, hijo, no sabes contra quién te estás metiendo. Ay, güey, es un nivel 10. Véngale al Braum. El Braum es una piedra. Ay, mira, tengo otra habilidad. El objetivo engendra un tentáculo cada turno y provoca a todos los tentáculos. Los campeones que ataquen al objetivo se curan 22 de vida por golpe. Suena bastante bien, ¿eh? A ver. Tú pégale aquí. Y tú cura. Abraham. Es que. Y la UI es buenísima para curar. O sea, ese es el combo perfecto. Ese es el combo así ideal. Es. Con Yasuo haces todo el daño, con Braum haces provocaciones y levantas el escudo para que no te peguen tanto, y con Illaoi nada más curas a Braum y haces que Yasuo mate a todos. O sea, realmente es muy sencillo. ¿No me ibas a quitar mi dinero, perro? Ver, ¿qué podemos encontrar aquí? Supongo que vamos a ir con el líder de los bandidos estos, ¿no? Una puerta requiere una llave. Nivel 11, pues son niveles altos, ¿eh? Uy, hasta Yordles hay, mira. No creo que quieran ser amigos, Brown, por favor. No digas tonterías. Oh, hacen bastante daño, ¿eh? No te lo voy a negar.
¡Pum! Vamos a curar a Brown. ¡Ja, ja, ja! ¡Bebé! No, esto es demasiado sencillo. ¡Pum! Es que ese es el combo perfecto. O sea, así no te mata nunca, no te quedas sin mana. Por aquí veo un cofre. A ver. Uy, necesito una llave. ¿Quién tiene la llave? Denme la llave, por favor. Uy, ese señor sí tiene mucha vida. Vamos a explicarle esto, mira. Así, tú así. Así. Y tú vas a hacer esto. Uy, el daño, calmado con el daño, hijo. Me están haciendo mucho daño. Tengo que tener cuidado. No, es que pega demasiado este men, ¿eh? Pega muchísimo. Mátalo. ¿What? Se pasó de lanza, güey. Me pegó muchísimo. Vamos a utilizar los turnos para curarnos. Y tú, utiliza tu definitiva y cura. ¡Ay, Dios! Esta batalla sí estuvo un poco más complicada, La próxima, apártate de mi cabeza. ¿Dónde está la llave? ¡Uy, un cañón! Por favor, dime que lo podemos usar. Comparado con la cadencia y el abandono de las cosas de su alrededor, este cañón parece pasó la prueba del tiempo. Demasiado pesado para moverse sin las herramientas adecuadas, los saqueadores quizá prefirieron concentrarse en objetos más fáciles de transportar. Al ver a través de su mirilla, notas una roca que parece bloquear un sendero junto al barranco. Hay muchas balas de cañón cerca de él, pero al cañón le falta la pólvora necesaria. Ok, necesitamos pólvora. Ok. ¡Pum! Te enseñaré todo lo que puedo. ¿Qué vas a hacer tú, hija? Pues tú empieza pegándole a este güey. Tú... lo que ya sabemos que es tu trabajo. Tenemos que matar a esta cochinada primero. ¡Bum!
Ahora sí, defendemos y curamos a Abraham. Esto es lo que tenemos que hacer. ¡Pum! Tú sigue defendiendo, papi. Ahorita te curamos. Tú aguanta, ahorita te curamos, ¿eh? ¿Listo para que seas curado, amigo? Téngale, 380 de vida. Es que este combo está rotísimo, te lo juro. Uy, ahí debí de haber pegado con el... con el que le pega a todos los enemigos. Pero creo que lo puedo hacer ahora, ¿no? Así. Au. Brown, te necesito. Es que estas cochinas bajan demasiada vida. Defiende. Mata. Los Yordles bajan muchísima vida. Boom. Ya murió. Bien. Ay, cada vez se ponen más difíciles las batallas, ¿eh? Pólvora, pólvora, ¿dónde está la pólvora? ¿Pólvora o llaves? Es lo que necesito. ¿Pólvora o llaves? No, ese güey es súper fuerte. Tenemos que enfocarlo a él, creo. Y vamos a empezar pegándole a todos los enemigos, porque si no... o sea, aunque gastemos mana, es que si no... turno adicional. Brown, por favor, Brown. No te mueras, Brown. Brown, no te mueres, hijo. Esta mensa le quiere pegar a Brown. Vamos a salvarlo. Brown se siente algo mareado. ¡Pum! Córtale la cabeza. No, es que este güey baja demasiado, vato. ¿Qué pedo? No sabemos a quién va a atacar. Vamos a curar a Brown. Y que siga haciendo su... su defensa y su provocación. Porque es que, güey, baja demasiado. Ahí está. Ya está full vida de nuevo. ¡Pum! Es que qué asco me da ese güey, ¿eh? Qué asco me da. Te lo juro. Tú haces este ataque. ¡Ah! Definitiva, para que cures a Brown. Es que cura demasiado el Illaoi. Pero ese meco baja muchísimo, ¿eh?
O sea, a pesar de lo que lo estoy curando, baja muchísimo. Es que no manches, baja 180, baja 200 con cada... Dios santo bendito, muérete ya, por favor. Gracias. Hay que tener cuidado con esos güeyes, son muy fuertes. Ahí van a tener una conversación, ahí arribita se ve. A ver, abre esta madre. Otra llamada salvaje. Ok. Equipo. Vamos a darte llamada salvaje a ti. Ay, ya agarré todo lo que se podía agarrar de acá, sí, ¿verdad? Ah, bueno, pero lo puedo abrir también. ¡Ay! No me deja abrirla. A ver, los Burg. ay, Efectivamente, nuestra bueno, salvación ya, creo que... ya me perdí la conversación, ya X. Vamos para arribita, a ver si podemos ir hacia la otra parte del barquito. A ver aquí. Hola, ya llegué. Oh, ella es la capitana. Ok. Todavía no podemos enfrentarnos a ella. Necesito curarme. Y antes de curarme quisiera terminar de explorar. Y después voy y peleo contra ella. Es que hacen mucho daño, eh. Qué cerdo, güey. No, no, necesitas tomarte una foto, hijo, te van a matar. Ahora sí ya lo matamos, ¿no? Creo. Ahí está. Cerca. Por eso digo que no me quiero enfrentar contra la capitana todavía, porque si estoy teniendo problemas con estos de aquí, no me quiero imaginar. ¿Cómo me va a ir contra...? Contra los otros. Y necesito mana para esta. Así está bien. Vamos. Venga, 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 venga. Dos rondas. Rata de muelle y rata de muelle alfa. Au.
Ay, es que me caga que desangren, güey. Boom. Necesito que cures a alguien y entre todos matar a la otra cosa. ¿Es en serio? Okay. Tenemos que matar a ese. Sí sobrevive. Un golpe más el güey. Así. Defender. Qué difícil, ¿eh? Estoy muy, bastante estresado. Boom. Y todavía tenemos que matar al otro. Claro que sí. ¿No se te hace justo esto? Se supone está provocado y de todos modos me ataca el Yasuo. Necesitamos curar a Yasuo porque lo van a matar. Todos atacan primero que él. Bien. Cada vez están más difíciles estas cosas, ¿eh? Boom. Necesitamos matar a este de acá. Ah, qué nervioso estoy, ¿eh? Qué culo tan clenchado como lo tengo. Digo, y a final de cuentas, no me bajaron tanta vida, pero. O sea, me puede recuperar, curar toda la vida, pero de todos modos, se está poniendo bastante complicado, ¿eh? Vamos a enviar un poro. Venga, porito. Yo no lo estoy controlando, creo que se controla solo. O sea, literal, yo no le estoy picando nada, se controla solo. No sé por qué caen rocas así de la nada. Es un libro. Ay, Dios santo bendito. Medicina grupal. Y poción de mana. Así. Vamos. ¡Pum! Alta navaja, colosal. 3000 de vida tiene. 3000. Vamos a hacerle este ataque primero. Tú vas a hacer esta madre. Tú vas a hacer defensa así. Porque de todos modos te va a atacar a ti.
204 de daño me hizo el cerdo. Dios santo bendito. Bajas mucho, hija. Bajas mucho. Cura a Braum. Tú sigues defendiéndote. Y tú... A ver. Creo que podemos aguantar todavía otro carga de definitiva más. Antes de... O sea, curando a Braum nada más. Es que el sangrado es lo que chinga, ¿eh? Dios, ¿por qué tienes tan poquita vida? No, pues cúrate. No sé por qué tiene tan poquita vida. No, pues vuélvete a curar, güey. No entiendo por qué tiene tan poquita vida. ¡Pum! No entiendo por qué tiene tan poca vida. Pues tú sigue curando a este güey. No sé si sea que baja mucho. Fusión grupal. No se me ocurre nada. Cúralos a todos. Ok, esto es muy complicado, este güey, es muy complicado. Recargar partida reciente. Qué difícil, ¿eh? ¡No! Desde aquí. Ay, Diosito santo. Bueno, pues vamos a dejarla por aquí. Si no, nunca voy a volver a llegar. Voy a avanzar todo todo de regreso. Y matar a... Y lo voy a dejar de nuevo en la pelea contra ese perro del mal. Ya vengo. Muchísimas gracias por ver el episodio y nos vemos en el siguiente video.